Maldita lagartija, aún muerta y me sigue atormentando en sueños. Bienvenidos, soy Tonyium. Y Durium no tiene un buen día, no ha dormido bien. Sí, ese es un nuevo dormitorio, por cierto. Para lo que uso el dormitorio, pues la verdad es que una cama y un guardián con una lucecita y un hogar para estar calentito y tiene más que de sobra. Durium ha estado intranquilo, ya no puede dormir. Eso, bueno, sí, estamos durmiendo dentro de una pesadilla, pero hay que dormir. He construido bastante de la base. Ya solo queda la cervecería. Os voy a enseñar en 10 segundos cómo está. No miréis. Eso sí, un spoiler. ¡El trono! Mi trono. El trono de Durium, el rojo. Ha quedado un poco humilde. Normalito. Pero bueno, yo creo que mejor que el del Rey Troll que estaba aquí antes. Yo creo que sí que está. Tenemos unos alijitos de tesoros. Uy, aquí me falta una piedra. Un trasgo habrá entrado. Un pequeño trono aquí, así adornado. Yo creo que esta silla la robé del sitio élfico que estuvimos. Aquí mis amiguitos, Durin y Durin. Y el amigo de la derecha y el amigo de la izquierda. Que están al revés, derecha e izquierda. Derecha e izquierda mirando para allá, está claro. Y tenemos también por aquí un pequeño huertecito con una luz natural. Estamos aquí plantando unas chiribías, unas acelgas, unas cositas así para cocinar. Ya sabéis, hay que alimentarse bien. Y un... ¿cómo llamarlo? Una sastrería. Me faltaba la parte del telar, las pieles y todas estas cosas. Es que solo está el telar, la rueca y las cosas estas de pintar. El molino de pigmentos o los molinos de pigmentos, pues he puesto dos. Así que he montado aquí una pequeña habitación para guardar todo lo que sean telas y piedrecitas. Aquí tenemos las dos únicas armaduras que parece que están hechas de tela. Así que las he puesto aquí. Muy bonitas. La habitación, bueno, no ha quedado mal. No ha quedado mal. Es la que tiene así un montón de banderitas, que por cierto son muy caras de fabricar. Y una piedra aquí natural muy, muy blanca. Por alguna razón brilla mucho. Bueno, también es porque tengo la linterna esta detrás y con el follón de luces que tiene el juego. Y que no van a arreglar porque dicen que es una feature, una característica del juego. Ahora hay una iluminación más natural. Tenemos nuestra chimenea, aparte de... Para poder construir esta parte de la base es para mantenerme calentito, porque aquí si no tienes chimenea, enseguida te entra el estado ese de que estás helado. Está frío, sobre todo cuando se acerca la noche. Y bueno, un poco de decoración, la rueca aquí para guardar las cosas de tela, básicamente. Aunque he puesto las escamas también, porque no sabía dónde ponerlas. Rueca, telar, unos libritos así para leer, unos pergaminos así para tener los diseños de las ropitas, un cofre decorado con todas mis joyitas, unas escaleritas para subir. Sí, soy un paticorto, ya lo sabéis. Aquí Durin Quinto, le rindo homenaje, Durin Quinto mirando su piedrecita ahí en la mano. Es el único que me cuadraba con esta habitación. Y poco más. La verdad es que es la que más rápido he hecho, también es la que menos decoración tiene, pero es que no hay mucha cosa más que hacer. He puesto muchos detallitos y muchas cosas. He intentado tapar todo lo feo y dejar todo lo bonito, pero bueno, yo creo que más o menos está bien. Entonces, la parte del trono, un montón de tesoros llenos de oro y joyas a los que poder admirar. Sí, todo esto es mío. Mira, mira. Yo. Se emociona, cada vez le da un acopio colérico, según pone ahí a la izquierda, cada vez que ve los tesoros. Teóricamente nos atacan, pero no entran, nunca. Han atacado un montón de veces, contra más tesoros hay más te atacan, o eso parece. Pero como tengo fogatas de esas que cubren... Así, ahí está, cada cuadradito de esto, los puntitos, donde hay puntitos es que está cubierto por una fogata para construir, es decir, es tu base. Y aquí no pueden hacer spawn los enemigos. Y cada cuadro de estos pues es una hoguera de estas. Una que está allí, otra que está por allá, detrás de esos muros gordos que hay por aquí. Ahí detrás escondidas hay otras dos, una por aquí y otra por acá. Aquí he montado un segundo huerto para las cosas oscuras. Aquí. Setitas. Setas... Estos son parasoles aberrantes, setas de allí, setas del abismo. Aquí yo juraría que había plantado algo, pero ya no está. Se lo han comido. Setas venenosas. Y las flordentadas, que son las que encontramos en los campamentos orcos. Y bueno, el resto de semillas, todo lo que son semillas aquí, que tampoco es que tenga muchas, la verdad. Pero bueno, todo esto se usará sobre todo, todo lo que hay ahí se usa sobre todo en la cervecería, que es lo siguiente que tenemos que montar. La base por mí está más o menos, además el juego se está terminando, tampoco tengo que estar aquí muchas horas más. La pesadilla termina, saldré de esta pesadilla. Unas barandillas para no caerme cuando estoy arriba, que sí, ya me he caído alguna vez y sí, os confirmo que desde ahí te matas. Caes, el paticorto cae de pie o de cabeza, da igual como caigas, te matas. Y bueno, y aquí unas chiribías, me faltan arándanos, pero bueno, como tengo un montón de comida, porque te encuentras un montón de comida con los paseitos, la verdad es que el huerto tampoco es que sea tan. Bueno, y aquí una entrada que he intentado hacer un poco así acogedora, tampoco es que sea el no más. Vamos a subir arriba y os enseño cómo se ve. Ahí sí. Unos banderines, unas buenas barandillas. Allí al fondo se ve el trono, igual que se veía con el Rey Troll, pero bueno, ahora se ve mejor. Es mío, es enano. Aquí unas barandillas antiorcos, sí, os lo creáis o no, estas barandillas son capaces de parar hasta un enano, fijaros. Así que los orcos tampoco pueden pasar. Es muy triste, pero es así. Al final saltas, ¿eh? Si consigues, si te metes así y saltas como en diagonal y por aquí apoyándote en una columna. Pero están fuera, nunca entran. ¿Ves? Y ya he entrado. Ahora tienes que hacer y sales. Es difícil, ¿eh? Es difícil, pero yo creo que los orcos no entrarán. Pero bueno, igualmente se quedan fuera todo el rato. Así que voy a dar la base fase 1 terminada. La fase 2 es la parte importante, que es la cervecería. Tenemos todo ese espacio de ahí atrás, que no es que sea mucho, y por aquí ya no queda nada. Así que si consigo los contenedores esos, los fermentadores grandes, los vamos a ir montando por ahí arriba. Vamos a llenar la parte de arriba llena de fermentadores de esos, que creo que habrán. Si no caben, pues bueno, haremos algo por aquí en el frente. Veremos. Y si no, pues desmonto algo para montar la cervecería. Es lo que hay que hacer. Es lo importante. Voy a coger materiales... No sé qué coger, la verdad. Voy a coger materiales como para hacer este. Pero Kazad, palo fierro y adamanto y algunas cosas más. Y nos vamos a ir a algún sitio. Tengo algún teletransportador seguro en algún pueblo enano. Y en los pueblos enanos estos abandonados, ciudades enanas abandonadas, están las cervecerías grandes. Y vamos a intentar reparar una de las grandes a ver si nos dan la receta. Vamos para allá. De recuerdos. Y siguen estando aquí los mismos pesados. Buenos recuerdos, estoy en el primer piso, me he venido aquí en el primer piso tirando hacia la puerta del principio. Hacia aquí, que es donde empiezas el juego. Sé que toda esta parte de por aquí hay poblaciones enanas, de estas abandonadas. Qué pesaditos. Y ahora si estos son de mantequilla, no sé por qué, el juego ha pegado un lagazo, debe ser porque hace tiempo que no los cargaba. La gran fragua élfica, que también es bonita. Cada gran fragua es bonita. Ah, es que aquí falta una pared. Curioso. I see prey ahead. Hacía tiempo que no lo decías. Mira qué bonito. No lo mates. No lo mates, que ya tienes pieles de sobra. A ver, deja los pesados esos ahí. Y a los talleres élficos. Hacía tiempo que no veíamos nada élfico. La verdad es que creo que todo lo élfico está en este piso y no sé si en el segundo. Y no hemos visto nada más. Bueno, claro, es normal que no hayan biomas élficos en los abismos, supongo. Entonces, tenemos que ir, yo creo... A ver, esto era... Camino de Durin... La encrucijada... La verdad es que tenemos que ir hacia aquí, hacia reparar el puente de Khazad-dûm. Tendría que ir... En vez de ir hacia aquí, voy a ir hacia acá. Porque además por aquí... No me acuerdo si había alguna ciudad enana. Yo creo que sí, que había alguna, pero... Pero bueno, vamos a ver, como tenemos que ir para acá igualmente, voy a poner una piedra de viaje rápido aquí donde el puente, porque el resto de la aventura nos espera aquí. Además, quiero comprobar este y si me encuentro este mejor también. los campamentos del Montaraz, a ver si tenemos las recetas ya desbloqueadas del Montaraz. Es por abajo y por acá. Perfecto. Como resopla. Por abajo y por acá, pero... Ah, por allí. Hola, lobito. Adiós, lobito. Echaba de menos estos biomas, La verdad es que son coloridos, por decirlo de alguna forma. Tan guapos. A ver, presteza, por favor. Y no, es por acá. Bueno, yo voy pateando. Creo que ya estoy llegando. Esto es el camino de Durin y aquí... Exacto. ¿O no? Ah, no, no, no. Esta es la gran habitación. Aún queda una más. Aquí está lo del Montaraz, si no recuerdo mal. Vamos a comprobar el diario. Ese de ahí. Diario del Montaraz, 0 de 3. De la encrucijada. Fijaros, este no lo tengo entregado. 3 páginas de la encrucijada. Seguro que las tengo en base. Las buscaré después y vendremos a ponerlas. A ver. 3 páginas de la encrucijada. Pues tengo que repasar los diarios. Seguro que me faltan recetas. Buscaré a ver cuántas recetas son en total, porque creo que tengo 4 solo. A ver, venga, pesados, dejadme en paz. ¿Qué es? Mira, diario del Montaraz. No estarán todas por aquí, ¿no? Nah, supongo que las habré cogido ya. Yo creo que en casa tengo unas cuantas. A ver, por aquí arriba. Sería mucha casualidad que hubiesen 3 aquí ahora. Me carga el cofre. A ver. Mira, página del diario del Montaraz, ya llevo 2. ¿Por qué no puedo entrar? Quiero romperlo. Quiero romperlo. Ahí está. Pues a lo mejor no hace falta ni que vuelva a casa. Otro cofrecito más de estos por aquí. Se ve que esto no lo investigué, porque están las puertas enteras sin romper. Mira, aquí habrá otra más, ¿no? Perfecto, pues ya está. Vamos a hacerlo ahora mismo. Es que... cuando Durium se pone... es que lo hace todo. Por cierto, ahora. A ver, diario. ¿Qué receta me das? Un poco tarde, la verdad, pero bueno. ¿Qué receta me das? Reconstruir. Hola, el Mirubor. Pues justamente me parece que este me interesaba mucho. Los orcos son implacables, tengo que preparar un poco de Mirubor. Por suerte he encontrado hierbas que crecen bajo la montaña para ello. El Mirubor, me parece que este es el que protegía de la oscuridad. Mira, barril de brebajes del rey. Me están dando las recetas, pero no puedo hacerlo. Mirubor. El licor élfico destilado de la bendición de Olveré restaura muchísima salud. Ah, no, es curativo. Vale, es una poción de curación. Pues no, este no es el de la... el de la oscuridad. El problema es que tengo 1, 2 y 3, ¿no? ¿Dónde está el del rey? Aquí. Y en el del rey solo hay 2. Es raro. 3, pues tío, no, seguro que me faltan, porque creo que hay como 5 diarios por lo menos. Yo en base creo que tengo al menos 2 o 3 más. No sé, bueno. Tipos de páginas, iba a decir. Es que allá. Vale, la encrucijada. ¿En serio? Has sido tú. Que conste. Vale, ahí está la puerta de Durin, que está cerrada. Puerta histórica. A la derecha no es, a la izquierda. Entonces, la encrucijada. Una habitación importante en la historia también. La historia del Señor de los Anillos, quiero decir. Vale, y por ahí al fondo... por aquí es donde nos encontramos una gran puerta de madera al fondo de este túnel. Y detrás el puente de Khazad-dûm. Ahí está, ya se ve ahí al fondo. Los perritos no son de papel. Ahora mismo estos son de papel. Pero ahí dentro, en el bioma ese amarillo, la primera vez tuvimos Queer. Que nos salían Uruks y orcos blindados. Ay, no, esto no es. El bastión oriental. Todas estas... iba a decir, todas estas estatuas están hechas, ¿no? Pues me falta un par de piezas de armadura vieja. No, pero no me la dan. Vale, vale, nada. Hay un par de armaduras viejas que no tienen botas. Una tiene botas y otra no tiene pantalones. Creo recordar que era un bug que había en el modo historia, pero se supone que está arreglado. Perfecto. Y esta zona... fijaros, ya no se muere de una, ¿eh? Ya han necesitado 3. Ahí está, ese bichito. Moria no es tuyo, es mío. Vale, a ver, ¿esto qué es? Una escalera. Una escalera. No estaba el puente de Khazad-dûm aquí detrás. Ahora me he perdido. ¿Dónde estoy? Sé que esta zona no la miré mucho porque salían los horcazos estos y con el equipamiento que llevábamos era imposible estar aquí. Me pegaban unas buenas palizas. Vale, pues mira, tenemos zona que investigar. ¡Hola! ¡Uy, un troll! Buenos días. ¿Cómo eres tú? ¿Normal? Bueno, normalito. Le he hecho una nojita. Es que... yo sigo reparando las estatuas, es que no puedo evitarlo. A ver, unas cuantas piedrecitas más para la acumulación de tesoros del trono. Nunca vienen mal. Dame. Primero. Lo he matado con mis propias manos. Es mío, todo mío. Mío. Vale, ya me lo puedo llevar. Es el ritual. Diamantes negros, andando de todo. Vale, vale. Eso es sombra, pero llevo la armadura de señor Durin. Venid por aquí. Hola, buenos días. Hola, hola, qué hostia. Claro, es que no apunto bien. No apunto bien. Con este casco que el bigote falso ese ocupa más espacio que mis ojos, pues no apunto. Si queréis saber de qué hablo, mirad el casco. El bigotazo que tiene. No me deja ver. Vale, entonces... para allá. Presteza. El cofrecito. No, mucha presteza para que no se te olvide el cofre. Ahora venga. Página del Montaraz en el bastión. Pues me la voy a llevar porque vete a saber. Lo cafre que soy, a lo mejor no lo he hecho. Vale, a ver, habitación de túnel, largo por decirlo así. Seguimos en la zona amarilla con lo... voy a poner así. Arma rápida. Esto no hace falta, seguimos en la misma zona. Señores Dwarfs. Vale, uno menos. Bueno, uno menos, 10 menos. Ahí hay una pequeña habitación, un pequeño túnelcito. Ah, se ha abierto. Vale, vamos a por él. A la derecha. Estamos investigando la última... uy, no está ni abierto, pero hay sombra. Estamos investigando la última zona del mapa. Disfrutarla porque no hay más. No es una amenaza, es la realidad. Mira, es una ciudad, ¿no? Vamos a ver si tenemos suerte y... no hay sombra, no hay lámpara. A ver si tenemos suerte y hay una cervecería de estas grandes. Camino... no, no robusto. Ahí hay un campamento orco, vale. Y eso es una cervecería, me parece, ¿no? No. Y no. Esto es un uruk. Ay, pobrecito. Me ha dado pena. Morir sus, así con muchas ganas. ¿Qué ha pasado? Ah, ya lo entiendo. No mira la barra. Claro, ya lo entiendo. No llevo la armadura... sí, llevo la armadura... no llevo la armadura protegida de la sombra. La armadura del bigotazo es la de Mithril. No llevo la armadura de Durin. ¡Hola, qué idiota soy! Mira, me río como la dragona. Vale, vuelvo. Vale, ya estoy aquí. Ha sido un ratito, ¿eh? Con la tontería. A ver. Oscuridad sí, sombra no. Vamos a recoger todo esto. Ya. Cuidado, otra vez ya estaba casi en la sombra. Ponte la armadura. Claro, es la de Mithril, sí. Estoy tonto. pues iba convencido que tenía la de Durin, que es la... los pantalones ya estaban. Que es la inmune a la sombra, pero totalmente convencido que estaba. A ver, cofre orco, llave orca, cofre orco, abrir... Me llevo virotes, Kazad, a ver, flechas élficas, la porra, flechas Kazad. Estoy usando esto, los rollos de Nogrod. Me llevo otra página de estas y... esto por llevarme algo. Y las monedas pues, para hacer más tesoros. A ver, pues esta zona es una zona entera sin mirar, o sea... Pensaba que íbamos directo al puente y que todo esto era la habitación del puente, pero no, no, aquí mucho más. Vale, restos no voy a hacer más, además que ya no tengo granito. Igualmente, hemos visto que no hay nada. A ver qué hay por aquí. No sé si por aquí habrán también las páginas del diario este de esta zona. Ya llevamos dos. Si encontramos otra, pues podemos comprobar si el diario lo tenemos entero o no. Aquí mira, hay una cervecería. Perfecto, esto es lo que buscábamos. 12 Shanor Ingots. A lo fierro he traído suficiente. Lingote de acero Kazad también, pero Shanor Ingot no lo sabía. Vale, pues mira. No voy a dar más vueltas. Vamos a montar aquí una estación de viaje rápido. Por llamarla de alguna forma rápida. Exacto. Y que susto me he pegado. Digo, no lo he traído. Sí, sí. Reparo, dejo todo y... No sé si cambiarme la armadura de sombra. Va a ir más tranquilo. Yo creo que sí. Y traigo 12 Shanor Ingots. Perfecto. Vale, ya estoy de vuelta. Vestido para matar. La verdad es que me gusta más esta armadura. Además que el tinte rojo se queda. Y tiene el casco molón. Este casco me gusta mucho más que el del bigotazo falso. He cogido todas las páginas que tenía. Estas son... Tenía dos en casa más las dos que hemos encontrado. Del bastión. Tendríamos que tener suficiente. Dos de la encrucijada. Que creo que es justamente la que hemos entregado antes. Ahora que lo pienso. Y dos de los abismos, que asumo las hemos entregado. No lo sé. Pero bueno, no tengo más páginas en casa. Ay, mira, no tengo más páginas en casa. No había visto esto. Voy a haber visto antes. ¿Esto qué es? Nada y vigor. Nada. A ver, ¿dónde está la cervecera? Aquí. Worfs. Voy por los Worfs. Perfecto. Sí, pero no se ha muerto, ¿eh? Ay. Apunta, borracho. Que no has bebido y parece que está borracho. Me has roto aquí. No sé. A ver, dejadme en paz que estoy haciendo cosas importantes. He visto algo moverse por ahí. A ver, cervecera. Reconstruir. Tiki tiki. Tiki tiki. Ahí está. Hola, 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 hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es todo eso? Porque tengo 9 cosas. A ver, barril de brebaje. El atardecer, Pilsner limpialo todo, Leisger cáliz de lúpulo, el mirubor, Stott corazón de hierro, remedio orco, el clara y otros 5 aquí. Ah, bueno, no se quedaban en blanco. Vale, pues ya no hace falta que vayamos a los diarios. Yo creo que nos han dado todo lo que hay. Bueno, como en el puente hay un diario justo al lado del puente Khazad-dûm y tenemos que irlo a comprobar igualmente, pero 2, 4, 6, 7. En la otra partida no tenía tantas ni por asomo. Esta, yo creo que esta me faltaba. Y alguna más, esta no me suena tampoco. Un solo trago de esta ale, una auténtica dosis de balón en forma de cerveza. Basta para que el enano se la beba, que la beba sufra menos daño. Aumenta resistencia a todo tipo de daños. A mí esta no me suena. El remedio orco sí me suena. Resistencia a la... pero te cansa después. Ale Clara Alba. Esta cerveza refrescante y con sabor a levadura le otorga a quien la bebe una luz interior. Previene y cura la desesperación de la sombra y la oscuridad. Esta estaba Book en la otra partida, si no recuerdo mal. Esta nunca la tuve. Esta es la que va muy bien para bajar a los abismos. Llevas esto y la desesperación y la oscuridad te la cura. Y previene también. Vale, pues hay que hacer 2, 4, 6, 7... Sí, todos... Ah, bueno, y nos han dado la receta del tanque, espero. ¡No! ¡Hola! ¿Dónde está? ¿No se pueden fabricar estos? No me jodas. Dámelo. ¿Dónde estás? Estás por aquí. Hola, me acaba de romper mucha ilusión. No está. Así que el caldero este del rey solo puedo utilizar los que me encuentre por ahí y repare. Hola, no, no me hagas esto. Yo quiero fabricar esta cosa en mi casa. A ver, sube. Mira lo que bonito es. Por cierto, y mi lámpara. Bueno, ahora me la pongo. Estos son los pequeños que puedo fabricar yo. Mirad, comparado con este que estoy subiendo yo ahora. Ese enano, yo quiero esto. Fabricar. Vale, y aquí están las cervezas, sí. No me ha molado nada eso, ¿eh? Estos son los que sí puedo fabricar yo, los barriles de brebajes estos. 10 palos fierro y 13 lingotes de acero Kazad. Uf. Lo mismo que... Vale, aquí, ¿no? Supongo. Sí. Ah, no, 30 palos fierros, 13 lingotes de acero y adamanto. Vale, pues yo pensaba que nos iban a dar la ración. Eso ha sido un poco meh. Vale, pues... Oh, yo quería hacer un montón de estos. 8 de estos aquí. Quitaría hasta la... No, la herrería no. Pero quitaría la sala de estudio para hacer esto. Y nada, pues haremos los minis. Esto me los bebo yo de 2 tragos. Bueno, no tanto, pero... Vale, pues tenemos... Al menos nos han dado todas las recetas. Que eso está bien. O creo que nos han dado todas las recetas. Vamos a seguir investigando esta zona. Esto. Pero está claro que necesito buscar... Tendré que ir después a poblados y sitios por ahí a buscar palo fierro. Y hacer osanor de ese, o sea, para construir 7 o 8 de los otros. Ay, qué remedio. Venga, os tenéis que conformar con media cervecería. Media cervecería nana. No es la del rey, pero bueno. ¿Qué por aquí? Ah, la habitación odiosa esta. Y los halterofílicos. Espera, que voy. Buenos días. A ver, buenos días. ¿Hay alguien por aquí? Mucha sombra. Oh, pues son unos bonitos uruks. ¡Ay, las flechitas! Vale, se han cargado su propio spawner. Perfecto. Hay 2 campamentos y están lloviendo del cielo más, ¿eh? Hay unos cuantos. Ah, pero se pelean entre ellos. Ya está bien. Hay que seguir. Oh, a mí no me hagáis caso. A ver, ¿quién pega a quién? El Uruk está pegando a... ¿Era un perro? Era uno de ellos. Bueno, son perros también. ¿Vistan los enanos? No aciertan una. Mira todas las flechas que lleven. No aciertan una. Y es que son malísimos. A ver. ¡Oh! Vale. El Uruk ha dicho, sí, ven, enano, salta. A ver, buenos días, señores flecheros. Pues vosotros sois los extras de las pelis de Star Wars, ¿no? A ver, tú que has salido de no sé dónde has salido. Ahí estás. Tú. 2 por 1. Ah, me ha dado. Espera, ya verás. Voy. ¡Ay! En toda la cabeza. Ya me dolería a mí. Barriendo voy. Ya está, el Urus se ha quedado allá arriba. Buenos días. El recogedor. Me han dicho que todo esto está muy sucio. Calla, hombre. ¿Está? Allí tiene que quedar. Allí hay un spawner más, pero está en sombra. Ah, pero llevo la armadura buena para la sombra. ¡Uy! Segundo. Ahí estás puesto en medio, lo siento. No era mi intención. Me llevo esto, y me llevo esto, y me llevo esto, y se acabó. A ver, ¿qué hay por aquí? Por acá, nada. Casita enana. Cofre dorado. Una bengala de luz que nunca uso. Y están bien, ¿eh? En las zonas que hemos estado, que son muy, muy oscuras. Estas bengalas podrían haber ido bien. No hay cofres. Voy. ¿Dónde vas, señor orco? Otro cofrecito. Lo llevo también. ¡Buenos días! ¡Ay! No, no le he dado. Vale. Limpio. Supongo que seguirán sin darnos. A ver. Exacto. Vale, pues... nada, nos vamos. Esto es un callejón sin salida. Vamos hacia atrás. Yo creo que ya nos toca cruzar hacia el puente. Vale, ya he vuelto al bastión. Por cierto, el bastión este es una escalera hacia arriba. Yo no sé si ha estado en la parte de arriba. Supongo que sí. Esto tiene pinta de ser el camino. Lucecita verde y... señor guardián allí... despistado. Ah, y aquí azul. Okay. Por aquí. Es que si voy a hacer el puente ya sabéis lo que pasa. Se me acaba el juego. Es una cova de troll, ¿no? ¡Troll! No, no nos ha visto. Espera, que le voy. En el culo. Toma. ¡Ay! ¡Ay, se murió! Es que no me duran nada ya. Me lo llevo todo, es mío. Necesito... es para hacer tintes, ¿eh? O sea, no es por otra cosa. La verdad es que es muy triste, ¿eh? Tener que hacer tintes de joyas. Yo antes... en partidas anteriores haciendo runs por ahí de bastante tiempo buscando estatuas como loco. Y esta zona... oro. Bueno, ya tengo bastante en casa. Voy a minar otra cueva de troll de oro que teníamos localizada. Y esta zona está llena de estatuas sin reparar. Muy, muy triste. He entrado por ahí, será por allá. Tristeza. Aquí sí que hay una lámpara que reparar, pero no voy a repararla. Pues por aquí no es. Es por aquí o por aquí. Tiene pinta de ser aquí. O hay un túnelcito aquí. No, no hay túnelcito. Sitio que voy. La excavadora enana. Adamanto del duro. Bueno, no pasa nada. Durin el rojo puede con todo. Bueno, con ese hierro. El hierro no lo quiero. Vale, a ver cuánto mapa se abre. Si no, nos vamos ya hacia el puentecito. De Khazad-dûm. Una mina. ¿Ha cerrado el mapa ya? Bueno, es una habitación solo, pero es extraña. Hay aquí, a ver. ¿Cuál es el secreto de la habitación? La habitación tiene fondo, tiene doble fondo, así que quiero ir. ¿De verdad? No llego al final del mapa por aquí, ¿o sí? No, me quedo un poco a medias. ¿Cuál es el secreto de la habitación? Nada, voy a seguir picando así un poco por gusto. Ah, por aquí era, míralo. Había yo. Y aquí había más habitación. Pero no hay nada. Otra gran habitación de nada, de nada, de nada. Porque por aquí, ahora sí que por aquí sí que puede ser que saca. No, espera, por aquí. Aquí, allá. ¿Mineral de oro? No, no. Además hay alguien por ahí atrás. ¡Voy! ¡Ay! ¡Qué susto! Yo no paro de cantar ni para matarte. Below the mountains free and tall, lie builded halls that stand up. Back to work. De vuelta al trabajo. Me ha interrumpido la canción. Yo quería seguir cantando, matando. Vale, es una habitación que no tiene ningún misterio. Tiene una lamparita. Tiene dos lamparitas. A ver. Sí, tiene dos lamparitas. Y mucho adamanto y oro. Bueno, no está mal. Si necesitas oro, no está mal. Nada. Vuelvo al puente. Bueno, hacia la zona del puente, mejor dicho, porque no lo he visto. Vale, pues camino verde, camino rojo, ahí, camino azul, camino amarillo, verdoso, que es por donde venimos. Camino... Esto era lila antes, violeta, que es donde hemos ido a la cueva del troll. Vamos al verde. Es bonito, ¿eh? Que estén los caminos así por colores, lámparas de colores, está curioso. Aún sigue estando el atontado este aquí. ¿Cómo? ¿Que Moria era qué? Vale, y aquí es donde estaba, sí. Ahí está. Aquí estaba la puerta grande de madera y nos perdimos la animación de la dragona destruyendo el puente de Khazad-dûm. Y ahí hay una de las muy pocas puertas, por decirlo así, malditas por la dragona. Porque en el modo historia te encuentras 4 o 5, pero en el modo este sandbox no sé ni si vi la primera. La primera del principio del juego, que está en este mismo piso, pero al otro lado. Yo creo que sí que fuimos a verla, pero por ir a verla. O sea, yo podía ver, empiezas aquí y te puedes ir para acá tranquilamente y perderte la puerta. Y no tener ni la más remota idea. Por cierto, me olvidé de traer cierto objeto importante. Ni tener la más remota idea de qué son esas puertas. Entonces, por aquí... Sí, ya hemos ido. Vale. Y por acá... Ahí al fondo una bonita catarata por donde pasan los dragones. Pasaron. No, aquí. Por aquí. Que esta habitación es la misma que en la otra serie. Aquí hay un diario del Montaraz también. Vamos a asomar. Míralo también. Reconstruir el puente. Página del diario de Montaraz. Reconstruir. Pero ahora ya tengo la texto, ¿no? Tengo todas las bebidas. Ya no me dan receta. Vale, brebaje defensivo del Montaraz. No sé cuál he gastado. El bastión, abismos, encrucijada. Esta es del bastión que tenía 4 o 5. Tenía o 6, no sé cuánto. Perfecto. Pues bueno, no tengo todos los diarios ni mucho menos. Me parece a mí que me falta otro más, al menos. Pero como hemos reconstruido el fermentador ese del rey, pues nos han dado todas las recetas así por el morro. Y mira un cofre. Venga, más páginas. En el modo... Iba a decir, en el modo historia fui para ahí con mucho riesgo a mi salud y no había nada. Pero ahí ahora estoy viendo setas. ¿Hay una cueva? No, no creo. Catarata al infinito oscuro. Eso paso. Congelación, además me estoy congelando. Y al otro lado... Toma un regalo de un enano que está hasta las narices de vosotros. Casi te caes. Uish. Ya está. Allí hay unas escaleras grandes o lo que sea que creo que ya bajamos. Y la reliquia de la compañía que ya la miramos. A ver si puedo leerla. No sé yo. La caída de Gandalf. A lo mejor no la miramos. El puente de Khazad-dûm es el lugar donde el mago Gandalf se enfrentó al Balrog. Ambos cayeron aquí, pero Gandalf se alzó con la victoria contra el flagelo de Durin. Bueno, fue un poco más difícil que eso, pero bueno. Es por ello que los enanos de la casa de Durin le estarán eternamente agradecidos. Sí, en la película y en las novelas, Gandalf y el Balrog se enfrentan aquí, que es donde sale la famosa escena de "¡No pasarás!" o algo así. Que en verdad está mal, porque la frase original es "no debes pasar", y en las películas dijo "no pasarás". Es una anécdota. Adamanto tengo, lo que no tengo es... Ah, son 50 diamantes negros, pensaba que eran 100. Vale, pues voy a montar el campamento, voy a ir a por diamantes negros y a por cierto objeto que no me acordaba de él. Mira qué bonito. Llegas a casa y lo primero que ves es unas columnas sin texturas. Bueno, ahora se pondrán bien. Y ahí al fondo tu trono. Tu bonito trono. Está... Ah, es la oscuridad. Vale, estamos en mitad de la noche. Iba a decir, está muy oscuro. Las lámparas estas le he cantado un par de veces. Se encienden, pero cuando cargas la partida o cuando le da la santa gana, se apagan. ¡Oh! ¡Un asedio! ¡Nos atacan! Hay que proteger el tesoro. No importa porque nunca llegan. Te destruiré a ti primero. Ha dicho algo que ni hemos escuchado, pero el nano tiene buen oído. Como hay tantas hogueras y llegan hasta allí, hasta donde están las puertas, asumo que están en los túneles allá atrás. Supongo, porque una vez salí y no me los encontré tampoco. Lo de tener esto distribuido, y además me están atacando la hoguera que está ahí. Tener esto distribuido en habitaciones es muy bonito, pero ahora que llego con el inventario hecho caca, es un rollo tener que dar vuelta por todas las habitaciones. Vale, voy a limpiar. Hora de limpiar la casa. Preparada para volver. Lo que me faltaba era eso que lleva allá atrás. El pico hacha de Durin. Hacha de Durin. Lleva un simbolito de una forja, ahora que me fijo ahí. Sí, arma legendaria, con lo cual no puedo llevar la linterna. Pero lo necesitamos porque por aquí, por algún sitio, te explica que es la única forma de romper las puertas esas de sombra. Reconstruye el puente, atraviesa la puerta de Dimrill, recupera la piedra Kazad, mata a Narazazón, reforja el hacha de Durin y reconstruye el puente. Tenemos la piedra Kazad, que la encontramos así de casualidad en la mina de Mithril. Hemos matado a la lagartija cobarde, hemos reforjado el hacha de Durin, que es esta que llevo aquí, el pico hacha de Durin, matando 4 jefes orcos, cada uno tenía un trocito, y con los 4 trocitos he hecho un pico hacha, así como quien no quiere. Y reconstruyo el puente, que eso es lo que vamos ahora. Uy. Entonces, última comprobación. No, no está. Vale, tengo que hacer 8. 8 de estos. Tengo que hacer... Mira, pero es que es enano comparado con los otros. Yo quería el otro enorme aquí, porque no sabía dónde meterlo, pero bueno. Ya buscaría forma. Sí, ahí arriba. Yo creo que ahí arriba todos en fila quedarían bien. Los grandes, estos no. 2, 4, 6, 7. 7. Son 7. 7. 7. Habéis visto lo que cuesta, ¿no? Acero Kazad. El acero Kazad creo que es con oro también. A los fierros. Adamanto. Adamanto no me preocupa. Los palos fierros y el acero Kazad. Tengo bastante oro guardado. No creo que llegue para 70 o a lo mejor sí. Y si no, acabamos de pasar una zona que tiene un montón de oro. Me preocupa poco. Me preocupan más los palos fierros. O me voy a romper casitas... O hago... Esto lo voy a decir porque es algo... Lo voy a explicar, mejor dicho. Es algo que no queda muy claro. Una vez que lo sabes, está bien, ¿no? Pero mucha gente se rompe los sesos por conseguir palos fierros y se va a destruir las casas enanas esas que hay por ahí por las ciudades, pero hay otra forma. Y no todo el mundo lo sabe. En la mesa de runas hay esto, este hechizo. Posibilidad de conseguir palo hierro, al golpear los árboles. Le pones esto a un hacha o, mejor dicho, a algo que haga poco daño a un árbol, porque si no recuerdo mal, cada impacto en el árbol te da una posibilidad de conseguir un palo fierro. No me acuerdo si era así o lo han arreglado y lo han cambiado, y era al romperlo y conseguir la madera también salía palo fierro. Si es en cada golpe, se lo pones a un hacha, a una espada o a una cosa que le haga poco daño y puedes darle más golpes al árbol, y si no se lo pones, si es al revés, si es cuando se rompe el árbol, sale... Entonces a un hacha. Le pones esto y te vas con un hacha a romper arbolitos y todos te dan, la mayoría te dan palo hierro. O me busco unas cuantas casitas, que sé dónde hay unas cuantas y tengo viajes rápidos y me pongo a romper muebles como loco. Alguna quedará que no haya roto. O me tendré que hacer un hacha para de esto, pero sí. Vamos a montar 7 calderos del rey de estos. ¿Dónde? A ver, no son tan grandes como esperaba. Allí. ¿Quedarán bien allí? 4 y 3. A cada lado de la forja, de la gran forja, y se verán los calderos allí. Taparán las tuberías. Aunque tampoco queda mal, son las tuberías que traen la cerveza. Porque por aquí abajo, a ver, puedo hacerlos aquí, ahí, en fila, y aquí en fila, y si no, aquí arriba también. Aquí alrededor. Quedarán un poco apretados ahí detrás de las estatuas, muy escondidos. No, no, yo quiero que la cervecería se vea. Me ha fastidiado, ¿eh? Porque quería hacerlos grandes y estaba yo pensando hacerlos ahí que se verían enormes y guapísimos. Pero estos pequeños, bueno, se van a ver también. O eso, o pongo porche y tiro todo el resto del porche hasta el final y hago la cervecería encima del porche. Pero bueno, me faltan palos hierros, con lo cual es pronto. Vamos al puente. Y allá vamos. Momento histórico. La reconstrucción del puente de Khazad-dûm. Y ya nos saldrá una dragona furiosa por ahí. Lagartija cobarde porque está muerta. La he matado. Otra vez. Recordad, esto es una pesadilla y estoy repitiéndolo todo en bucle. Además se ríen de mí en sueño. A ver cómo va esto. Un martillito aquí. Martillito allá. Y ale. Magia, potagia. Y aparece un puente. El mítico y legendario puente de Khazad-dûm. Esperaba algún efecto más, ¿eh? Un misión hecha o puente de Khazad-dûm o no sé, esperaba algo. Me ha asustado por un momento. Me ha escuchado como una cosa gutural. ¿Qué es aquello? ¿Aquello es la seta? No hay algo por allí. Puede ser la seta, sí. He escuchado una cosa gutural, digo que viene un bicharraco y me tira del puente. Que iba a decir que los enanos, con tanto puente de Khazad-dûm, lo podían haber hecho más ancho. Pero en teoría, si no recuerdo mal, la historia explica, en los libros, que el puente es así, porque si les invaden desde la única entrada que hay, al menos en esta zona, bueno, en esta zona, me parece que para toda Moria hay dos entradas solo. La que está en la encrucijada, que está cerrada, y esta. Entonces, si viene por ahí un ejército de orcos, va a tener que pasar por este puentecito, donde los enanos pueden hacerse fuertes ahí y derribarlos a todos, y si no, destruir el puente y que se caigan y no pueden entrar. Algo así era la historia, si no recuerdo mal. Bueno, estos objetos que están aquí rotos, llevan aquí desde que la dragona se cargó a los orcos. O sea, hace un siglo. Y aquí está la puerta maldita por la dragona. O por la sombra. Qué tiempo que no escuchábamos su bello susurro. Que la música esta élfica de fondo no queda bien. Entonces, yo, porque ya he vivido, estoy en un Isekai, esto es como mi segunda vida, he reencarnado en esta pesadilla, sé que el pico hacha de Durin rompe esto, porque... Quedaros allí. Porque nadie me lo está explicando. Dale. ¿Y el ruido? ¡Hala! Esto hacía un ruido muy guapo. De un ruido así como de chispas mágicas, por decirlo de alguna forma. Pero no lo hace ahora. ¿Ya? ¡Tirirín! Son campanitas. Puerta desencantada, desmaldificada. Y ahí están los amiguetes de los niños. Pero se sigue escuchando eso. Hola, señores Durin. Durin y Durin. Son una empresa... Estáis rompiendo un momento mágico, ¿eh? Fuera. Es una empresa familiar, Durin y Durin. Aquí están todas las estatuas que puedes fabricar juntitas. Muy bonitas. Aquí han estado orcos también. Tengo el problema de que no tengo la antorcha. Quiero mi antorcha. El martillo brilla. Quiere decir que hay orcos. Tiene que hacerme una antorcha de las primeras. Espera. Vengo. Uy. ¿Cómo se equipaba esto? Ya no me acuerdo. Vamos a ponerlo. Uy, antorchita. Con lo que hemos sido nosotros aquí, con una antorcha barata. Yo no, qué festival tenían aquí. Ah, la tuya de cacas. Que es que... Ya no respetan nada. ¿Y esto? Ah, efecto guapo de agua. ¿Y aquí? Pero lleva hasta el Kraken, ¿no? Porque el Kraken... Ah, no, esa es la otra puerta, aquí no es. Bueno, quién sabe. Una zona muy bonita y muy devastada por los orcos. Lo tienen todo hecho un asquito. Vamos a ver los Durin y Durin. Tu compañía amiga. Míralo. Ahí están. Durin y Durin. Con sus susurros. The Dimrill Gate. The way out of Khazad-dûm. At last. Y ahí está la puerta de salida. Ahora es cuando cae en cualquier juego de ahí arriba cae un dragón nuevo. Bueno, señoras y señores, hemos terminado la segunda run en modo sandbox. Pero no voy a abrir la puerta aún, porque quiero hacer la cervecería y obtener por fin el último logro. Un logro que se iba resistiendo 2 runs enteras, la de conseguir todas las cervezas. En mi run anterior habían cervezas o diarios de Montaraz rotos, con lo cual no daban la receta o no podías ni repararlos. Y no se me ocurrió reparar el caldero grande ese, el fermentador del rey ese. Aquí sí lo hemos hecho, nos han dado todas las recetas, da igual los diarios, la verdad. Cosa que, ahora que lo sabéis, ignorar los diarios y las páginas, si no tenéis prisa, y después ya reparáis un caldero de esos y ya está. Mucho más fácil, desde luego. Quiero hacer los 7 u 8 calderos esos, me haré una batida de palos fierros, ya sea con el hacha o buscando ciudades abandonadas. Haremos todas las cervecitas. Daremos la base por terminada y daremos el juego por terminado, porque a no ser que haya sorpresa, detrás de esa puerta está el final del juego. Es triste, pero sí. Supongo que despertaré de esta pesadilla y volveré a mi hogar. No lo sé. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, suscribiros por favor. Darle al me gusta, que es gratis, y comentarme qué os está pareciendo o qué os ha parecido ya, porque en el siguiente episodio no va a ser muy largo. Estaremos un rato con la cervecería y nos vendremos directamente aquí. Pondré una piedra viaje rápido. Bueno, la tenemos detrás del puente. Y nos vendremos directamente aquí a salir. Si no hay... En el modo historia daban una especie de misión extraña de... Termina de limpiar Moria... cosas. Termina de limpiar Moria o sigue no sé qué con el comercio. Escucho algo, escucho algo. Aquí no sé qué pasará. No sé si notarán algo o se terminará del todo. Ni idea. Nos vemos pronto con el episodio final de Regreso a Moria y el enano rojo. O no. No sé al final.